Estamos muy risueños, pero nos acabamos de enterar de una noticia que es escalofriante. Dale, Diego. Bueno, la noticia viene directamente de Tres Arroyos y habla de amenazas contra Walter. ¿Para qué? Para que la nota que nos acaba de dar no salga al aire. Esto es muy fuerte, chicos. No puede estar pasando. Estamos pleno... No puede pasar esto. O sea, pero que son las amenazas que han tenido durante todo el tiempo. Está siendo amenazado para que la nota no salga a la luz. Para que la nota no salga al aire, entiendo. Ignacio lo va a corroborar que la nota ya está grabada. Ignacio, estamos compartiendo esta noticia que es realmente impactante. Contanos, por favor. Yo les quiero contar un poquito lo que estoy viviendo acá. Realmente Walter, como la mujer y como el hijo, estaban realmente decididos a dar la nota, y lo que nos cuentan, que es la historia personal del papá. No hablan de dinero, no hablan de demanda, no hablan de la parte judicial que se la dejan a los abogados. Sí. Pero sí, sí hay llamados, y sí, ya apareció gente en la casa de Walter diciendo que quiere ser testigo de la historia del papá. El papá era una persona muy conocida en Albanil, muy conocido acá en la ciudad de Tres Arroyos, y muy serio, una persona muy simple, muy serio. Y esto es lo que queríamos hoy en la investigación poder mostrarles. La actitud que ha tenido el padre siempre fue de saber quién era el papá realmente. No hablaba de dinero, no hablaba de dinero con los hijos. Sí. Por más que hoy haya una demanda, hablaba de lo que era la importancia de él, de conocer quién era su papá. Cuando hablamos de los derechos humanos, nos llenamos la boca de los derechos humanos, me gustaría que la gente de derechos humanos esté ayudando también en este Ignacio, en esta causa, claro, por supuesto. A esta gente, ¿no? Ignacio, ¿cómo se materializaron esas amenazas? ¿Fueron llamados? ¿Alguien se apersonó en la casa? ¿Un WhatsApp? No, la gente, hay razones por parte de la familia de que quieren que esta causa esté cuidada, porque ustedes imagínense que en esto hay muchísimos millones de dólares en juego, y hay un estudio que también seguramente está celoso de su cliente y no quiere que aparezcan otros estudios. O sea, cuando hay muchos millones en juego, hay muchos intereses creados. Entonces, quieren cuidar qué es lo que se dice. Nosotros, desde la seriedad que le hemos querido dar desde este lugar, primero nos abrieron la casa, las puertas de la casa, y voy a estar muy agradecido a Walter, y la forma que él nos cuenta y nos relata su historia, ¿no? Una historia simple, una historia de un chico que a los 4 años lo llevan a... Sí. A nosotros nos va a interesar mucho, por supuesto, estamos esperando poner la nota al aire, pero no me quiero desconcentrar en lo que pasó después de la grabación de esa nota y de que acá lo anunciamos en exclusiva. ¿Cómo fueron las amenazas? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo se manejan en el interior del país? Porque esto también hay que decirlo, donde se creen que amenazando personas o bien también teniendo en cuenta algún tipo de transacción pueden llegar a callar. Esto va en contra de la libertad de expresión. Contanos bien cómo se dieron las cosas. Vos terminaste de grabar la nota, ¿y qué pasó? Bueno, yo les cuento. Terminamos de grabar la nota, fue la primera parte de la nota, y nos pidieron que nos sigamos con la nota. O sea, llamaron por teléfono pidiendo no siga con la nota, y bueno, ¿quién llamó por teléfono? ¿Quién? ¿Un hombre? ¿Una mujer? Bueno, no, ha hablado la hermana con Walter. Walter le ha dicho que se quede tranquila, que lo que estamos hablando es realmente la historia, que no hay que ocultarla. Lo que hablamos con Walter es mostrar tu verdad, a la gente quiere saber la verdad. Claro. La verdad de ellos, ¿no? Y esta es la única forma de poder no ocultar las cosas y que la gente pueda sacar las conclusiones, y los jueces podrán decidir lo que sea, ¿no? Pero la idea es que todos los testimonios estén en la tele, ¿no? Ignacio, ¿y el llamado fue al celular de Walter? ¿El llamado vino a través de la hermana de Walter? Digamos, porque es muy... Estamos hablando de amenazas. Queremos saber cómo fueron esas amenazas. No, yo no sé si lo llamaría amenaza. Yo lo llamaría cuidar. Ellos quieren cuidar la causa. Ellos vivieron amenazas. Ellos vivieron... Él nos cuenta en la nota, en encuentros que han tenido con estudios de abogados en su momento. Los han apretado, por decirlo de alguna manera, de que no sigan con las causas. O sea, esto fue en la historia. Sí. O sea que hay una diferencia, digamos, entre hermanos. Walter sí desea dar a conocer esta historia, y la hermana teme de que luego de exponerse nuevamente toda esta situación vuelva a tener amenazas, vuelva a recibir amenazas.
Yo realmente a la hermana no la conozco y no puedo hablar de ella. Yo creo que ella lo que quería es que nosotros cuidemos la nota, que es lo que nos pidió Walter. Walter vive en el mismo lugar que hace 50 años, enfrente de donde vivía el papá. Es una persona conocida, no se ha ido de acá. Después cada uno podrá hacer lo que quiera de acuerdo a lo que siente, ¿no? Pero, a ver, si les digo amenazas, no. Sí hubo llamados de cuidado de la nota, de qué es lo que decía. Los abogados sí están permanentemente... Han llamado varias veces o se están conectando con la familia para justamente para esto. Pero Walter está muy tranquilo. Él dijo su verdad. Walter, Ignacio, me parece importante aclararlo. Los abogados, digamos, que defienden los intereses de Walter y Marcela, ¿llamaron pidiendo cautela, silencio? Y supongo que si son abogados, ellos tienen que defenderlos a ellos. Pero quizá, o sea, yo no te puedo decir lo contrario. El llamado de la contraparte a estos... A esta abogada en concreto hablamos con ella ayer. A ver, chicos, vamos a poner claro en algo. Acá se está jugando, aparte del tema de filiación, que es lo que Walter y el hijo me contaban de corazón, que es lo que querían, acá se está jugando muchísimo dinero. Estamos hablando del grupo Fortabat, estamos hablando de un grupo que hoy está arriba, calculo, de 2.000 millones de dólares de patrimonio. Entonces, ¿te imaginás que hay muchos intereses creados y que también no se sabe? Sí. O sea, no sé, lo que yo le decía a Walter es, cuanto más digas la verdad, mejor vas a estar protegido. Es tu verdad. Ignacio. Perdón. Aclarar algo, Diani. Nosotros hablamos ayer con, yo personalmente hablé con Marina Silvana Arrascaeta, que es la abogada de Walter y Marcela en este juicio por filiación, y concretamente lo que me explicó es que, bueno, primero que había hablado con Tartu durante el programa, Tartu después me pasó el teléfono, que el expediente es reservado, motivo por el cual no puede dar más detalles, y como nos adelantó, la manera de colaborar es guardando silencio. Eso nos pidió. Pero nos aclaró que el trámite sigue. Un segundito. El juicio sigue en trámite. Le quiero preguntar. A ver, nosotros los que nos dedicamos al periodismo hace muchos años sabemos perfectamente que la verdad, cuanto más sale a la luz, más va a proteger a esta gente, ¿no? Le quiero preguntar a nuestro colega si Mónica está en España. ¿Por qué? Marcela, porque básicamente hay denuncias y habla una persona que habría sido estafada y me cuenta que habría partido. Entonces, saber, entender si realmente estamos hablando de la misma persona o aquella persona que se comunica diciendo que la hermana de Walter... Marcela, la hermana de Walter. España, información. Se fue a España, se fue por motus propio o, por esto que estoy diciendo, por una serie de estafas que le invitan a irse. A ver, ¿qué dice Ignacio? A ver, ¿puedo preguntar? Está detrás de cámara. ¿Tu hermana está en España? Walter, ¿está en España tu hermana? No está en España. Acá me acaba de corroborar Walter que la hermana no está en España. Ni ahora ni antes. No, ni ahora ni antes. No estuvo en España. Ignacio, te hago una pregunta a vos que estuviste recabando mucha información entre ayer y hoy, y de paso también que lo tenés a Walter por ahí por si querés chequear con él. ¿A quién le conviene callar esta historia? ¿A quién le conviene callar esta historia? Y es muy fácil sacar conclusiones. O sea, cada uno puede pensar, cada uno piensa. Yo siempre pienso dónde están los intereses creados. Y me han contado ya de casos donde los abogados se han querido vender. No de los abogados actuales. Entonces, siempre hay dudas de esto. Por eso siempre es bueno que la verdad salga a la luz.